Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Una frase que quiero comentar hoy con ustedes, introduciendo este subprograma, es la siguiente: somos el resultado de nuestras decisiones. Somos el resultado de nuestras decisiones. Yo soy lo que yo decido ser. Esta verdad, hermanos, hermanas, nos lleva a esta otra reflexión. Puesto que yo soy el resultado de mis decisiones, debo tratar, hermanos y hermanas, de que cada decisión reúna siempre estas tres cualidades. Primero, una decisión sabia. Segundo, una decisión inteligente. Y tercero, una decisión correcta. Tres cualidades: sabia, inteligente, correcta. Aquí cabe el discernimiento, discernir, ponderar, consultar a aquellos que tienen experiencia, que saben, buscando que mi decisión sea sabia, correcta, inteligente. Una decisión en orden con la voluntad de Dios. En orden con la voluntad de Dios. Y aquí viene en mi ayuda, en mi auxilio, la Biblia. La Biblia es el libro que me revela la voluntad de Dios, mi comportamiento correcto con Dios, con los demás, con la Madre Tierra, los mandamientos, no matar. Ah, yo sé que hacerle daño a un hombre, a una mujer, a un ser humano, es una decisión incorrecta. Y claro, eso me puede llevar a la cárcel, provocar en mí también la venganza. Yo soy el resultado, yo estoy en la cárcel por una decisión incorrecta. En el sepulcro, por una decisión, maté a alguien. Alguien de esa familia tomó venganza, me hizo daño a mí, a mi esposa, etcétera, etcétera. Somos el resultado de nuestras decisiones, hermanos, hermanas. Tratemos siempre de tomar la decisión sabia, la decisión correcta, la decisión inteligente, la decisión en que esté en consonancia, hermanos y hermanas. La decisión que esté en consonancia con el orden divino. No matar, no robar, no desear, no codiciar la mujer de tu prójimo. Todo adulterio, toda fornicación es una decisión incorrecta. Es una decisión que violenta la voluntad del Padre. El irrespeto a los padres. Quinto mandamiento, ese mandamiento tan esencial en la relación con nuestros padres. Honra a tu papá, a tu mamá, honralo, trátalo bien, compadécete de ellos, sé un hijo delicado, sé un hijo tierno, sé un hijo compasivo. Nunca hay una razón suficiente. Nunca hay una razón valedera para ofender, para infligir
un sufrimiento a un papá, a una mamá. Nunca hay razón para ofender el corazón de un padre, el corazón de una madre. De toda ofensa, papá, toda ofensa, mamá, es una decisión incorrecta, no inteligente, no sabia. Hermanos y hermanas, somos el resultado de nuestras decisiones. Tratemos, pues, de que nuestras decisiones sean sabias, correctas e inteligentes. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia siempre nos ilumina con una palabra de sabiduría. Hoy tenemos el texto de Juan 11:17. Nos dice el texto sagrado: cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Juan quiere insistir que el hombre real y verdaderamente está muerto. 4 días. 4 días. Para subrayar que los fariseos no pueden inventarse que fue un truco. Los fariseos, los enemigos de Jesús, el Sanedrín, podían inventarse, no, eso fue un truco. Ese hombre se encerró ahí, lo llamaron. No, no. El hombre tiene 4 días muerto. 4 días encerrado en el sepulcro. Solo Dios puede devolverle la vida. Esto es lo que Juan quiere subrayar y enseñarnos, que Jesús es Dios, que puede darle la vida a un muerto. Bendito sea su nombre. Hermanos, hermanas, nosotros estamos muertos. El pecado produce una muerte más peligrosa que la muerte biológica. El pecado. Que la muerte que produce el pecado puede llevarme a la eternidad. A la eternidad frustrada. Hay una eternidad dichosa y una eternidad frustrada. Hay una eternidad de amor y una eternidad de sufrimiento. Hermanos, hermanas, que Jesús se apiade de nosotros y nos resucite. Resucitemos con Cristo a la vida nueva. Resucitemos con Cristo a la luz, a la verdad, a la paz, al amor, a la santidad. Adorémosle, hermanos y hermanas, en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, les invito a sumergirnos en el silencio orante, en el silencio que adora, en el silencio que pide. En este silencio, hermanos, hermanas, vamos a pedirle al Padre que nos dé una experiencia mística de su paternidad divina. Ustedes saben, hermanos, hermanas, que buscamos nosotros en esta escuelita una experiencia mística de Dios como papá, y que esa experiencia mística nos constituya a nosotros como hijos conscientes. Decimos que somos hijos de Dios, creemos que somos hijos de Dios, pero no lo vivimos conscientemente, y por eso pecamos, por eso nos distraemos tanto en la oración, por eso retrocedemos en la fe, en la esperanza, en el amor, por esa carencia de conciencia de que Dios es nuestro papá y nos ama. Pero si Él se nos da en esa experiencia mística, que sintamos su presencia amorosa como papá, esa experiencia nos constituye como hijo, como hija. Es lo que llamamos una experiencia ontológica, determinante, una determinación ontológica. Todo el ser, todas las entrañas, todas las fibras emocionales, todas las facultades superiores, la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad, la imaginación, los cinco sentidos, todas nuestras células, neuronas, hormonas, todo nuestro ser queda sumergido en el amor de Dios, y ya eso nos determina para siempre, y nuestra esencia tendrá siempre incidencia en la existencia. Pidamos al Padre, hermanos, hermanas, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que nos dé en este día, lunes, una experiencia mística de su paternidad divina. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo, que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi paz, de mi plenitud, de mi felicidad, de mi beatitud y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.